queda. Y ahora pasamos a PAX, Game Master Games, en este caso lo trae España, Trangis Games, 1 a 5 jugadores, 10 o más años, 30-60 minutos, 59 PAX, Henry Audubon. Esta belleza de juego, que lo veis en caja pequeña, tiene mucha calidad, mucha cantidad de componentes y es muy bonito el juego. ¿Por qué? Porque cogen habrán pedido permiso. Claro. Ilustraciones de los diferentes parques que hay en los Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos pues, es muy grande y tiene muchos parques y bueno, han hecho esto, que me parece una maravilla porque así conoces de una manera diferente, que seguro que hay alguien que tomará fotos, irá a los parques y en base a este juego, seguro. Puede ser, sí. Y bueno, una manera diferente como de conocer otros parques nacionales maravillosos. ¿Qué hacemos? Somos senderistas, cada jugador tiene sus dos senderistas de un mismo color, en el que vamos avanzando a lo largo de la partida por un track que, bueno, cada turno va a ir creciendo. ¿Por qué? Pues se va añadiendo una ficha de camino, que cada parte de ese camino tiene una acción diferente. Pues hay algunas que es de tomar una foto, otras de ir a la montaña, te dan una montaña, te dan un bosque, te dan un árbol, te dan un sol, porque está claro, estás en la playa o lo que sea, te llevas eso. También al principio de la partida tienes una serie de cartas de objetivo que, bueno, te dirán, pues tienes que coger cartas, visitar parques de X puntuación. Pues te lo curras, te buscas eso y eso te dará puntos extra al final de la partida. Luego también están las cantimploras, que bueno, si quieres tener un extra en esto, pues claro, cada vez que si tienes una cantimplora y adquieres en ese momento una ficha de agua, pues la colocas en la cantimplora, es como si estuvieras llenando la cantimplora. Pues te da a cambio algo. Muchas veces son fichas pues, de bosque o lo que sea que sirven, eso son como nuestra moneda para cambiarlo a la hora de visitar un parque. Porque si visitas un parque, pues tienes que pagar, obviamente. ¿Qué pagas? Pues lo que te pida la carta. Hay cartas que te piden pues árbol o lo que sea, pues lo tienes que pagar y lo tienes en tu zona de juego. Importante, a medida que vas visitando parques, los vas colocando de tal forma que más o menos te estés haciendo una idea, porque claro, si tienes objetivos y cosas, pues son muchas cosas que tienes que hacer. Luego hay cartas también de cosas que, pues objetos que utilizarás en el camino. Es que tiene un nombre en inglés, pero no me acuerdo. Gears. Ajá. Esos gears, pues es interesante porque tú pagas soles para adquirir esa carta, X cantidad de soles, adquieres esa carta y esa carta te ayuda por alguna situación en la que tú te veas, pues, por ejemplo, hay algunas cartas que te dicen, pues te dan un agua adicional porque si vas a la montaña o lo que sea, cosas así. Está muy chulo. Porque, por ejemplo, otras que te dicen, gasta la ficha de ¿cómo se llama eso? La del fuego, una que es del fuego, la hoguera, y haces la misma acción que hizo fulanito o del otro jugador. Pues eso está muy chulo porque le añades más vidilla al juego, también para pisar al otro, o sea, un poquito de maldad también. Esa hoguera también nos ayuda a quedarnos en un sitio donde haya otro jugador. Pues si te interesa alguna acción de una loseta de donde está otro jugador. Está muy chulo el juego. También tiene lo de la cámara, que es chulísimo, porque luego tiene mini fotos, que son mini ilustraciones de fotografías de zonas de parques nacionales. Pues me parece una maravilla. Y yo creo que el juego te lleva a eso, a disfrutar de las vistas, de, bueno, lo mismo, como una caminata, un senderismo. Mirar el paisaje, disfrutar del entorno. Muy chulo el juego. Pues sí, bastante chulo, con unos componentes fabulosos. Y, sí. Y la verdad es que, bueno, nosotros lo tenemos en la versión inglesa porque no sabíamos si iba a salir en español y ya nos quedamos con esta. Sí. Y la cambiamos.